Otra técnica de recorte de cabello, también creo yo que es bastante conocida, aunque la verdad he visto que no la aplican tanto porque quizás la subestiman o quizás, la verdad que no sea, quizás no sea tan buena, ¿eh? Pero puedes salvarte del paso, ¿eh? O sea, puedes salvarte la situación de una manera muy rápida. Pero igual tienes que estar ahí atenta, atento a verlo, ¿no? Cómo va aplicándose. A veces, la verdad es que funciona muy bien, o al menos en algunas partes de mi imagen funciona muy bien. Y la técnica del borrador de fondos. Es una técnica, creo, bastante antigua esta, ¿eh? Porque el borrador de fondos ya está hace mucho tiempo ahí. Pero hay que tener ciertos cuidados, ¿listo? Esta técnica, a diferencia de otras, es que sí te permite tener el fondo transparente, ¿okay? Las otras no, las otras te van a permitir trabajar con el fondo, pero con modo multiplicar, o sea que todo el montaje tendrías que hacerlo aquí en Photoshop. Esa no, esta te deja el fondo transparente. Mira, vamos a probarla, ¿okay? Voy a decirle a esta imagen control J, sería bueno que también le pases la pluma, si es que quieres, ¿okay? Por todo lo que se puede, y bordeas todo lo que no se puede, todo el cabello, sí. Sería bueno, ¿okay? Sería bueno que lo hagas. Pero esto va a ser rápido, va a poder borrarse rápido. Así que voy a hacerlo así nomás, ¿okay? Sin la pluma. Voy a capas, ya dupliqué la capa. Y esta capa vamos a mejorarlo un poquito, pues, ¿no? Voy a mejorar aquí control L, niveles, un poquito de contraste. Un poquito más oscurito por acá. Un poquito más clarito. Unos por acá un poquito más de medios tonos, por ahí, listo. Así que ya se ve mucho mejor la chica, se ve mucho mejor. Para este tipo de foto yo no podría aplicar la anterior, esa de multiplicar, no funcionar porque el fondo no es claro. Listo. Podría intentar hacer esta de seleccionar sujeto, ¿no? Seleccionar sujeto. Podría intentarlo, ¿eh? Pero antes de intentarlo, vamos a probar esto, ¿ok? Permítame un toque, vamos a crear el fondo. Voy a crear una vez ya el fondo degradado. Acá un fondo, a ver, un fondo diferente por acá, no azules, un naranja por acá. Púrpura. A ver, un fondo por acá, naranja. Ponerle algo así, puede ser. ¿Listo? Algo así, a ver, vamos a verlo por acá. Sí, puede ser, ¿no? Ponerlo por aquí, algo así. Entonces me voy a esta capa y voy a decirle seleccionar sujeto, a ver qué pasa con la técnica anterior, por ahí que te hace similar y aún te enseño el borrador. No, pues la idea es que te enseñe el borrador, pero pruébala, pruébala, ¿okay? Y le decimos, a ver, herramienta de selección, selección de máscaras, por ahí que hace el milagro. ¿Y qué tal? Por acá adentro, como que no, ¿no? Y no, guácala, se le quita por acá. Por acá el cabello quedó en algo, ¿ah? Como te dije, esa técnica hace milagros, pero acá adentro, como que no, quizás me complique. Pero funciona, ¿viste que funciona? Voy a decirle cancelar. No voy a aplicar esto, pero funciona, hace milagros muchas veces, ¿ok? También te ayuda a salir de paso rápido y también te deja el fondo transparente. Así que no, vamos a aprender otra técnica. Por ahí que te ayuda. Listo, mientras más técnicas sepas, mejor, pues, ¿no? Ya, estoy aquí y voy a agarrar, ya mejoré la imagen, voy a agarrar la herramienta borrador de fotos. Mira, y esta herramienta funciona así. Borrador no, ¿eh? Borrador de fotos. Coge la herramienta borrador de fondos y hay muchas opciones acá arriba que habría que estudiar. Habría que estudiar. Ya estuve viendo el canal de un chico y la verdad que explicaba súper bien todo esto, así que no me acuerdo cómo se llama su canal en YouTube, pero la verdad es que explicó muy bien todo esto. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene muchos videos, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordaré, en otro video te pondré para que veas su canal, porque también la verdad es que es muy bueno. Voy a decirle herramienta
herramienta borrador de fondos y voy a aplicarle esto de acá, ¿ok? Esta técnica de aquí, esta funda acá arriba, esta funda acá arriba. Estoy pensando, ¿cómo se llama ese canal? Me quedé plantado. No me acuerdo cómo se llama el canal de este chico. Creo que es un chico colombiano. Creo. Ya, entonces cojo esta opción de aquí. Listo. Y esta opción, cuando me pongo ahí, dice una sola vez. Oiga, me pongo por ahí, dice una sola vez. Aquí está. Dice una vez. Ya, esa opción es la que te agarra. ¿Ok? Esa opción. Acá vas a ponerle no contiguo. Listo, para que pueda ir y abarcar otros píxeles que no estén dentro del límite de la primera zona que escoges. La tolerancia normalmente se pone, normalmente esto está en 50, voy a ponerle unos 30, ¿okay? Unos 30. Más tolerancia pues abarca más, menos tolerancia abarca menos. Listo, entonces cojo el borrador, me voy por acá, me acerco a la imagen y te pones a rezar, por favor. Estoy muy apurado. Estoy ahí, le hago un clic acá y la idea es que cuando yo le hago un clic aquí con el borrador de fondo, estoy cogiendo un punto, un color, un píxel de un color. Así que le hago un clic por acá, pero aquí hay diferentes colores, ¿no? Pero el que predomina es este, ¿no? Un clic aquí, no suelto el mouse y comienzo a borrar el fondo. El tema está que quiero que borre el cabello aquí. Ya lo borró. Sí, pero queda bien feo, mira. Queda horrible. Ok, control Z. Entonces vas a ponerle acá unos 50. Ok, clic derecho. No suelto el mouse. No sueltes el mouse. Clic, no sueltes el mouse. No sueltes el mouse. Pásale por acá. Uy, ya mejoró. Mejoró, pero todavía queda muy marcado. Por eso quizás no sea tan bueno. Bueno, control Z. Entonces aquí le voy a poner unos 60. Y por aquí, no suelto el mouse. Y ahora ya creo que quedó mejor. ¿Okay? Ya creo que quedó mejor. Listo, ya quedó, creo que quedó mejor. Ponle por aquí. Y guardo solamente aquí al costado. Sueltas. Pero van a quedar manchas. Van a quedar manchas. A ver, control Z. A ver, unos 70, pues, por favor, que sea 70. Un clic por aquí, no suelto el mouse. Y ahora creo que ya lo he hecho mejor. ¿Ok? Ya lo he hecho mejor. Ya. Borro, sacado más. No te preocupes de borrar todo, no, así de más, listo. Y aquí van a quedar manchas, quedan manchas muchas veces. Según el fondo que pongas, van a quedar más o menos manchas visibles. Así que esta mancha le hago un clic aquí y para coger ese tono y borro esta mancha. Pero no te acerques al cabello mucho, no te acerques al cabello para borrar esas manchas. Un clic aquí hay una manchita, entonces quizás le digas más pequeño, un clic por aquí para que coja esa muestra, clic para que coja esa muestra. Y borra ese color. ¿Okay? No te acerques mucho al cabello porque no queda muy marcado. Control Z. Clic por aquí y borras hasta acá. Más. Ahí. No te acerques mucho al cabello. Te acerques mucho al cabello. Clic por acá y vas borrando así despacito. Listo, ahí está. Ahora me acerco por acá. Otra vez. Le hago un más grandecito. Un clic por acá y borras esta parte. Mira, si me meto por acá, no pasa nada, por acá. ¿Por qué? Mira, porque este tenía otro color, tu piel es otro color. Acá se ha borrado porque habían partes de ese color, con los reflejos de ese fondo. Pero no me interesa borrar esto, a mí no me interesa. Control Z, no me interesa borrar esto. Es que también es oscurito, se parece a esto. Pero a mí no me interesa borrar esto. Le hago un clic por acá y solamente vas a meterte por aquí. O sea, que no te agarre la maña de meterte por dentro, porque a ti no te interesa borrar esa parte, borrar por aquí. Aquí quizás un poquito, ¿no? Un poquito por ahí, listo. Nada más. Por acá. Un clic por aquí, nos metes el mouse. Y borras por aquí. Hay partes que van a quedar feas, ¿sabes? Y ese borrador, pues van a borrar feas. Tampoco exijas tanto porque la herramienta borradora es eso. No pienses que ya con esta arreglas el mundo, no. Pero te ayuda, un clic por aquí, los efectos del mouse, a salir el paso, ya está. Y esto de acá también lo voy a borrar así, no, nada que ver. Esto agarras tu lazo y te vas por acá así manualmente y lo borras, suprimir, ya está, ya borraste. Ya lo borraste.
¿Y pero te han quedado cosas feas? Sí, pues son los sacrificios, pero se puede corregir luego, sí, habría que hacer algo para corregirlo. Voy por acá, cojo el borrador de fondo, le hago un clic aquí, no suelto el mouse, no suelto el mouse. Ok, y paso por acá. Paso por aquí, paso por aquí. Paso por aquí, paso por aquí. Y por aquí, aquí nomás. Hay otros que hacen así, mira. Yo te sugiero que hagas así. Yo te sugiero que hagas así. Que no te agarre el bicho y ya, no. Yo te sugiero que hagas esto. Un clic por aquí, no sueltes el mouse. Te das por aquí así de más, ¿eh? Te das por aquí así de más. Hasta aquí de más. Hasta aquí de más. Ya hasta aquí de más. Listo, hasta aquí de más. Otro clic por acá, otro punto de referencia. Y te metes por aquí de más. Por aquí de más, así, hasta aquí de más. Abarcas una parte. Abarcas una parte. Listo. Te das por acá. No sueltas el mouse. Te vas por acá, por esta parte. ¿Vale? Te vas por esta parte. Por aquí. Te vas por acá, no sueltas el mouse. Te vas por aquí. Por aquí, borras acá un poquito. Ahí de más. Listo, ahí de más. Acá viene el problema. Acá viene el problema. Le hago un clic por acá. Y... Y ahí comienzas como que la sonrisa se te quita de tu cara porque guácala. Y acá se mete por la piel. Oh, y ya lo malograste. Tú sigue. Y ya, guácala. Acá funciona muy bien, pero acá no. Ok, entonces vamos a ayudarnos. Control Z. Vamos a ayudarnos un poquito. Quizás tenga que ponerle un poco más de... Pongo 90, pues, de tolerancia. Un clic por aquí. Y ok, para que vea más suave. Y el tema está que se mete acá en la cara. Así que vas a hacer esto. Vas a agarrar el lazo y vas a seleccionar esta parte que está bien. Bueno, quizás lo haces con la pluma, ¿ok? Yo prefiero hacerlo con la pluma. Y vas por aquí y vas por acá, como que estás protegiendo la cara. No quieres que le afecte esto a la cara. Okay, vas por aquí, que no afecte a la cara. Y te vas por acá, ¿no? Te vas por aquí, te vas por acá, te vas por acá, hasta acá. ¿Listo? Fecha blanca, un clic por aquí, hasta acá. ¿Listo? Okay. Y a esto lo seleccionas. Clic derecho, hacer selección. Ok. Si quieres el trazado, bueno, yo tengo una costumbre de siempre doble clic salvarlo. Y derecho a hacer selección, por si acaso, ¿okay? Lo salvo, tengo la selección, está seleccionado lo de adentro, así que le digo selección, invertir, lo de afuera. Y le voy a decir con mi herramienta borrador de fondos, ¿okay? Me voy a la capa de la chica, un clic por aquí. No suelto el mouse y borro despacio esto. Y acá, esta selección ya va a proteger, pero que no se meta por acá. Y ya, pues borro. Sí, pero borra feo. Sí, pues va a borrar feo. Ok, voy por acá, sí, borra esta parte. Lo único que he hecho ahí es proteger el rostro, ¿no? Lo único que he hecho, proteger el rostro. No he hecho más. Pero el cabello está feo. Sí, el cabello está feo. Y un clic por acá, no sueltas el mouse y te das por acá y borras esto. Ok, y borras esto. Ahí está. Y a control D, porque se va en la selección, le digo lazo y toda esta parte lo envuelvo bonito por aquí. Y lo borras, ¿no? Suprimir, ya lo borraste. Tu calado está bien, ¿eh? Hay partes que han quedado, yo creo, bastante bien. Pero hay partes que han quedado más o menos. Y otras se han quedado pues guacala horrible. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que hacer algo para cubrir esto. Así que ahí hay sacrificios. Por ejemplo, voy a agarrar un poco de cabello. Creo que el de acá está bien. Agarro un poco de cabello de este. Y selecciono un poco acá de este cabello de acá. Mira, cojo acá un poco de cabello de esto. Por acá creo que está en algo, ¿ah? ¿Eh? Y le digo control J, lo duplico. Y herramienta mover y esto lo pongo por aquí.
y le digo control T y lo voy a achicar un poco, lo voy a poner por acá y lo voy a cubrir por acá, a ver un poquito por acá, cubro algo así, listo, algo así, cubro por acá. Incluso muchas veces hay también hay pinceles, ¿sabes? Que te ayudan. Voy a poner esto por aquí, más o menos por ahí, enter. Cuando queda feo, ¿no? Este caso es muy especial. Estoy ahí y pues a esto le hago máscara, le digo pincelote, una brocha más grande, dureza cero, con baja opacidad el pincel de preferencia. Y comienzas a rescatar por aquí, ¿ves? Comienzas a mezclar por aquí esto. Y por acá obviamente también, porque se vea rarazo. Y por aquí también, despacito, despacito, una brocha más pequeña. Y comienzas a recuperar aquí un poquito, ha sido más poquito por aquí, a ver, un poquito así. Mete el rostro, un poquito, por acá también un poquito así, ¿viste? Ahí está. Ok, un poquito por ahí. Listo. Y aquí también un poquito. Por acá un poquito. Y lo mezclas. Pues ahí está. De esa forma como que lo vas recuperando. Pues que a esa capa le dices también, no sé, lo marcas y le bajas un poquito la opacidad. Y tienes que ir jugando con esto un poquito menos. Un poquito más, unos 90. Y vas jugando por ahí con eso para que se vaya mezclando. Ahí está. Que se vaya mezclando. Y vas jugando y de esa manera ya lo tienes. Luego vas a agarrar una capa nueva, y vas a buscar un color, por ejemplo, como este. ¿Okay? Mira, un color con el gotero como este dorado de aquí. Y tú pintas acá esto, pintas, pero voy a pintar con 100 de opacidad con el pincel. Y pinto. Pero ¿por qué se pinta así? ¿Okay? Estoy con el pincel, estoy con este color. 30, ah, ya, es porque tengo opacidad en el botón. Le pongo 100 de opacidad y pinto, que pinto. Más grande, ¿no? Más grande, pintas. Pintas por acá, pintas así. Listo, pintas por acá. Y a esta capa, y esto de acá lo vas a meter dentro de la otra, no de esto, de esto. Y a esta le voy a decir clic derecho, máscara de recorte. Y pruebas. Máscara de recorte. Mira, y se aplicó solamente a esto. Pues le pones color, le pones color, modo color, mira, ve, y te arregla un poquito eso, te arregla un poquito eso, ahí está el color, bueno, le bajas un poquito la opacidad si quieres, esto para que no sea tan fuerte, esto, un poquito más, pues, ¿no? Un poquito más, le bajas y de esa manera puedes llegar al color, y te vas a esa misma capa y también le pasas por acá, pues, de frente pinta, wow, ¿ves? Y lo haces al toque. Que no sirve, por supuesto que sirve, pero no sé, pues si te gustará o no te gustará. Pues que a esta capa le digo control J, la ponemos encima de todo y le ponemos igual luz suave para que todo se termine de mezclar. Y le ponemos también menos opacidad. Ya, esto sí le pongo como 40. Listo. Y finalmente le metemos una capa de niveles, igual como las otras. Pueden ser otras capas de ajuste, pero meter niveles. Por aquí, listo, y por aquí tengo, listo, este de aquí, listo, y podemos jugar con eso, ahí está, podemos jugar con eso, y lo tenemos, y de esa manera termina tu calado, como estaba antes, así, y ahora está así. Pero esto ya es reconstrucción, esto ya es meterle un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Comenzar a jugar con esto. Y esta capa, mira, ayuda un montón a simular. ¿Ve? Tienes que seguir jugando un poquito más con esto. Y que funciona, funciona. Esa es otra técnica, recorte cabello con el borrador de fondos, pero cada imagen es diferente. En una va a salir mejor, en otras va a salir guácala, horrible. ¿Ve? Pero en esta como que sí la hizo. Bueno, ahí te dejo, practícala, si te gusta, tienes una más ahí para que puedas ayudarte. Chau, chau.